Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo otro gameplay de Alan Wake 2. Ahora es personal para Xbox Series X. Estamos... bueno, pues eso al lío, tampoco voy a dar mucha más información. Voy a seguir con Alan. Sí. No tengo tiempo para esto. Acabemos de una vez. Dime, ¿ha sido una farsa? ¿Un show? Nadie ha dicho nunca lo contrario, Wake. Queríamos satisfacerte, pero... podemos dejar de fingir. Máscaras fuera. Yo no iría tan lejos. No sabes quién se oculta bajo tu máscara, pero sí que sabes complicarte la vida. Tantas reglas, bucles retorcidos e interminables que insistes en revivir. Tienes suerte, ¿sabes? Mucha gente te ayuda. Muchas personas. Yo mismo. Tu esposa. Alice. Tengo que encontrarla. ¡Está en peligro! Así es. Por tu culpa. Y has arrastrado a alguien más, alguien importante para mí. Sigues abriendo puertas, espiando, inmiscuyéndote para conseguir lo que quieres. Eso te pone en mi camino. No sé de qué estás hablando. Tengo que irme ya. Quizá lo consigas esta vez. Esto ya ha durado demasiado. Esto y la noche se levanta. Ha sido divertido. Ya va siendo hora de que alguien me dé respuestas. La próxima vez que nos veamos serán otras circunstancias. Y harías bien en devolverme el favor haciendo tu papel. O no te entrometas, Wake. Lo que tú digas. Dor, Sein, por fin las máscaras se iban cayendo. ¿Querría eso decir que estaba más cerca de escapar? No tenía tiempo que perder. No, 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 me pica el sobaco. Bueno, bueno. No hay otra que ir por aquí. No podía entrar, me faltaba algo.
Lo mismo, el doctor este. Bueno. Ahí está ahí el... ¿Qué? Que sí. Estoy aquí por si encuentro algo, ¿eh? No, no por si veo a alguien meando ni nada de eso. Puede ser este Alan Wake muy parecido. Te ha agarrado cerca, Tom. Adelante, dijo la abuelita en la nieve. Cuando el pánico es más grande, la ayuda está más cerca. Thor no pareció contento de verme. Temer al amo es la fuente de la sabiduría. Pero tú no te dejas vencer al fuego. Él está haciendo su papel. Podrías incluirlo en tus películas, Tom, como hiciste conmigo. Sí, joder, eso sería lo más. ¿Qué películas? Soy un fan de tus obras maestras. Está El poeta Tom, que es mi favorita, y Nightless Night, cómo no, es la más famosa. Y ¿es verdad lo que dicen de que pronto la van a reponer en los cines? ¿Es cierto o es un rumor infundado? Tengo que volver a mi apartamento. ¿Podrías ayudarme? Un buen plan lleva a la victoria. Me pediste que no dejara que te olvidaras de... ¿cómo llamaba a las fotos? ¡Ah, sí! Imágenes con luz. Las fotos que sacó tu mujer artista. Te esperan en la caja de zapatos del sótano. Lo que dejas atrás, lo hallas de nuevo ante ti. Vale. Gracias, Acti. Vale. Oye, pero por aquí no hay que ir, ¿no? Por aquí no hay nada, ¿no? Vale, bien. La puerta no se movía. Vámonos. Ah, vale. Claro.
¡Coño! ¿Y esto? Ah, mira, para volver. No, pero no. No sé, se ma... Tío, no funciona esto bien. Oye, ¿os estáis dando cuenta que ya tengo casi todas las cosillas? A falta de alguna historia, pero sí. Tengo que volver a mi apartamento, ¿no? Vale. Encontrar la caja de zapatos en el sótano. Para ir a la torre del parlamento debía hallar una escena del crimen. Zane sabría dónde. No, pero tenía otro objetivo. No. Pero lo de la caja de zapatos, tío. Claro, por aquí. Claro, tío. Eran fotos de Alice. Reconocí su estilo. En una el chasqueador se hundía en la oscuridad. La otra mostraba una luz en forma de bala. Eran importantes, aunque no supiera qué hacer con ellas. Vale. Eso es lo que andaba yo buscando. ¡Coño! Alan Wake.
aquello no se abría. No es por aquí. Ahora. Coño, ¿y esto? Esto es nuevo. Joder, qué movida, tú. Ahora sí. Ahora tenemos que volver al edificio. Ahora sí, buscar Zane en el hotel. En el hotel, ¿no? Relajaos. Ah, ve, ahí, vale. ¡Cabrón!
Joder. ¿Había sido elección mía perseguir a la secta? ¿O quizá me habían elegido ellos a mí con algún misterioso propósito para ejercer de demonio e interpretar las pistas a su manera, para manipular mis observaciones? Todo era una representación. Sombras en la pared de una cueva. Eventos reales que ocurrieron en otro lugar. ¿Estaba ahí para ver las sombras? ¿O también yo era una sombra en una pantomima para otros espectadores? Su puta madre, tío. La habitación de Shane, la 665, estaba arriba. Usaría el ascensor. ¿El ascensor? No, el ascensor es este, vale. Pues nada, vamos a ver otra peli. Decía que Shane no se iba a alegrar de verme. Ahora estoy yo al mando. Si intentas algo, te pego un tiro en la cabeza. Scratch escribió el regreso, no es mío. Eres un puto mentiroso. Te habías rendido. Dejaste de escribir. Dijiste que era muy peligroso, que no merecíamos salir. Y apareció Scratch. Él prometió escribir para sacarme de aquí. Él era magnífico. Un misionario. Para mí, eso. Sigue aquí, y él también. Sé que la cagué. Pero, ¿cómo puedes atraparlo antes de que salga? De que vaya por tu esposa. Cuando lo alcances, no dudes. Mata a ese cabrón por lo que nos hizo. Había una escena del crimen en mi cine, donde están pasando Nightless Night. Pues vámonos. Debía dar con el cine, el Poet Cinema. Era la próxima escena del crimen. Shane había creado la cinta a la vez que el regreso para huir del lugar oscuro. Lo haces en tu propia compañía. ¡Corten! ¿Eso?
Joder. ¿Qué cojones? Tenía montones de preguntas sobre Zane, pero me apremiaban otros asuntos. Ahora tenemos que ir al cine. Oye, la escena esta no se puede cambiar por una del cine. Ah, no. Claro, que ya no participo. Ya no estoy. Mira, 8 de 8. Ecos, segundo borrador. Vamos al cine. Vi los haces de los focos del cine en el extremo más alejado de la plaza. Es allí. Que te calles, coño. Con la hostia. Te calles ya con las putas palabras. Estáis poniendo muy pesados, ¿eh? Algo es algo. Bueno, unas pilitas.
Ah, no. Joder, tío. Me he perdido un poco ahí, ¿eh? Uy. Uy, qué bien. No podía entrar. Me faltaba algo. La escena. Ah, aquí está. Vale, voy a investigar un poco por los alrededores. ¡Cojones! ¡Claro! Más pilas. Ah, mira, esto es un atajo. Vale, vale, vale. Y para el otro lado. Algo me hacía avanzar. Un hombre roto. Sin esperanza o expectativas. Sin amor. Demasiado obcecado para morir. Una cucaracha con un dudoso sentido del honor y la justicia en una ciudad donde aquella no se puede dar. Voy a ver por aquí si es que estoy buscando balas y cositas. Mira. Aquí hay una marca en el suelo. Bueno, aquí hay... Hombre, pues claro que sí, hombre, claro que sí.
Claro que sí. Tenemos 4 balitas por todos lados. Bien. Mira, lo que vamos a hacer. Esta. Sí. Vale, pero nos falta una cosita. Vale. Aquí hay una flecha que tira para acá. Mira, ahí hay otro eco. Dicen que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Es un sensible, cruel hijo de puta. Igualito que nosotros. Está a gusto en el cielo. No nos quiere allí ensuciándole su blanca y delicada tapicería. Y no piensa bajar y echarnos una mano. Prefiere tirarse los días viéndonos luchar, matar, herirnos, morir, joderla una y otra vez. Sacudiendo al tablero con indiferencia cuando la cosa se torna demasiado plácida. Esta ciudad solo existe para satisfacer su enfermizo placer bollerista. Vale, pues por aquí no se ve nada. Ahí estás. Palabra de ayuda. Pues ala. Vámonos. Ah, no. Vámonos, no. Hay que ir por ahí. Voy a investigar todo lo que haya por aquí. Todo. Antes de irme. Uy, mira. Anda, coño. Vale. Ahora se va a... ¡Opa! Que ya no me fío, tío. Coño. Hola. Hola. Soy Tim Breaker. Por si lo has olvidado. Lo sé, Tim. Ya recuerdo más cosas. Qué bien, colega. ¿Cómo va la búsqueda del señor Dol? No muy bien. Este sueño nuestro no deja de ponerme piedras en el camino. ¿Así que crees que es un sueño? No lo descarto. Siempre he tenido sueños muy reales. Parecen de verdad justo hasta que despierto. En los sueños,
Suelo ser otra persona. Alguien con nombre distinto que vive otra vida en un mundo diferente. Quizá una realidad alternativa. Pero algunas cosas no cambian. Como Dor. Ese boceto tuyo me recuerda al Dor que conozco. El entrevistador. Lo único que sé es que Dor tiene algo que ver con lo que me sucede. Y él sabe que lo sé. Es como un genio sádico que me tortura. Qué cosa más rara. El mapa, el lugar oscuro. Bueno, pues nada. Vamos para el hotel ya, ¿no? El cine parecía cerrado. Tal vez esa entrada aún me sirviera. Disfrute de la película, señor. Cómo mola en un cine, tío. Pues la polla. Era una puerta a otras realidades de la gran pantalla. Podría crear una escena aquí. Vale, ahora lo hacemos cuando tenga la escena. El suceso principal era el asesinato. Debía dar con él. Tiki 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 tiki. Ecos del tercer borrador. Pues no me faltan cosas. Sí. Tiene que estar. Mira, aquí para grabar. Me da muy mal rollo, tío. ¿Alguna vez he dejado de escribir? No puedo parar. Hay demasiado en juego. Vale, hay que buscar. Bueno, hay que buscar. Pues no, no hay que buscar nada. Unas balas aquí muy bajas. El mapa de donde estoy. Del cinema. O sea, de cine. De cinema, yo también soy la polla, ¿eh? Vale, por aquí no parece que haya nada. Ah, mira. Vale. Ah, mira. No puedo.
Bueno, sabemos que está aquí. Tenemos que subir arriba porque yo creo que va a estar arriba. Sí, está aquí arriba. No tiene nada esto. Me faltaba algo. Aquí. Sentía que llevaba una eternidad en este caso, buscando la secta de la palabra. El único caso de toda mi vida. Surgían de la oscuridad con depravados actos de violencia. Y desaparecían en la noche, dejando sangrientas escenas de crímenes llenas de pistas con oscuros significados que no llevaban a nada. Al llegar al cine, sentí una revelación aterradora y monumental temblar ante mí, lista para abrir sus fauces y tragarme entero. Este lugar era importante para la secta. Aquí había algo útil. Vamos para allá. La secta. El primer paso hacia la escena del crimen estaba progresando. Coño. Vale, espera, espera, hay varias. Espera, vamos a seguir estas flechas. Palabras de poder. Alguien se había atrincherado en la habitación. Vale. No pasa nada. Ay, no puedo ponerlo como estaba antes. O sea, no puedo ponerlo como estaba antes, en serio. Me parece raro. Esto no ha cambiado, ¿no? No. Esto tampoco.
Claro. Ahora. Es que nunca he vuelto a la escena original. Son los... de Nueva York. No pararon hasta que les dejamos unírselos. Les reservamos algo especial. Y tenemos algo muy especial para ti, Alex Casey. ¿Quién es vuestro líder? ¿Alan Wake? ¿Eh? ¿Scratch? ¿Zane? ¡Dame un nombre! No tardarás en conocerlo. La corrupción no tenía fin. Encajaba en el género, así que lo usaría. Vale. Lo mejor de Nueva York. Está un poquito... Está un poquito... La cosa un poquito... Turbia, ¿no? Vale, podemos ir por aquí. Pues nada. Acá está la planta de arriba. Ah, vale, aquí puedo... Vale, y si lo quito... ¡Hostia! Bueno, no pasa nada. Me tomo esto... Y me pillo uno de estos. Ah, mira. ¡Pilas! Vale. Aquí no hay que hacer nada más, así que... Y hay una puerta ahí. Y otra allí. Ah, mira. Las leyendas urbanas sobre Thomas Zane eran un pozo sin fondo. Hice averiguaciones. Para los cinéfilos era un mito del cine de autor. Una rutilante promesa llegada a América desde Finlandia. Pero solo hizo una cinta antes de esfumarse. El poeta Tom, donde reproduce la desaparición del personaje principal de la misma, interpretado por él mismo.
El principal misterio era Nightless Night, su cinta perdida, una de sus primeras obras en Finlandia. Decían que tenía propiedades místicas. Según algunos, era una película snuff y el asesinato ritual era real. No se sabía que quedara ninguna copia, pero la secta la persiguió como si fuera su impío grial, igual que los libros de Wake. Vale, tengo otra trama, creo, pero vamos a mirar por aquí qué hay. Por aquí creo que no hay nada. Vale, me voy a meter por... voy a hacer el cambio desde aquí, porque si no, la vamos a liar. Vamos, primero, lo mejor de Nueva York. Vamos a ver. El arco argumental moldeaba mi mundo. Que se puede ir por aquí. Vale, aquí no vemos nada. Vamos a ver la secta. No, esto ya lo he hecho. Mira. Mírate, siguiendo a tu maestro al país de las maravillas. Pirados encapuchados con máscaras haciéndose pasar por una sociedad secreta. Quizá el papel lo interprete usted, señor Casey. Uno creado al detalle para usted. Una ciega marioneta siguiendo los pasos del ritual para gloria de la secta. ¿Pero qué mierda te has fumado? Nightless Night. Un tráiler del film sobrevivió. Ya verá, señor Casey. En Nightless Night lo entenderá todo. Nightless Night era la cinta de Zane. Tenía un papel en la historia. Ve, consigue hacer a la cabina de proyección y ver el clip. A ver. Thank you.
Vale, tráiler del film perdido. Esto es lo que voy a hacer. Consigue hacer la caña de investigar el callejón. ¿Qué callejón? Ah, vale, ya lo he visto. Vale, y esto es para guardar, que es lo que vamos a hacer. Que llevo ya una hora porque estoy un poquito viciado ya. O sea, aquí se puede pillar algo o algo. No. No. Vamos a guardar. Y nada, chicos, lo vamos a dejar para el próximo. ¡Vamos! ¡Adiós!